vamos a mostrarles por qué estos lugares privilegiados que están en la costa del mar son diferentes. Contanos, Catalina, ¿cómo llegó tu familia a generar esta creación que es Costa Cariló? Bueno, principal porque veníamos siempre a vacacionar. Uno ve Cariló y se enamora, ¿no es cierto? Y de ahí fue de un excelente lugar como inversión. Y bueno, nace ese proyecto lindo de toda la familia, decir, ¿por qué no hacemos convertir un sueño de hacer quizás una pequeña posada que luego se convierte en esto demasiado grande? Pero bueno, que nos llena de satisfacción y de... es un logro. You.